Hola amigos y bienvenidos a Rudy's Amigos. No se te olvide dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Jack Skeleton y a sus amigos, ayudándonos a ordenar galletas navideñas y aprendiendo inglés al mismo tiempo. Espero que estén listos, hay que empezar. Aquí tenemos un pan de jengibre. En inglés se dice gingerbread. Y aquí tenemos un bastón de caramelo. En inglés se dice candy cane. Y aquí tenemos un muñeco de nieve. En inglés se dice snowman. Aquí tenemos un árbol de Navidad. En inglés se dice Christmas tree. Aquí tenemos un copo de nieve. En inglés se dice snowflake. Aquí tenemos un duende. Duende en inglés se dice elf. Aquí tenemos a Papá Noel. En inglés se dice Santa Claus. Aquí tenemos una estrella. Estrella en inglés se dice star. Aquí tenemos un reno. Reno en inglés se dice reindeer. Y aquí tenemos un guante de Navidad. En inglés se dice Christmas glove. Ok amigos, espero que estén listos para revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos un pan de jengibre. En inglés, ¿cómo se dice? Gingerbread. Buen trabajo. Aquí tenemos un bastón de caramelo. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Quién se recuerda? Candy cane. Así es. Aquí tenemos un muñeco de nieve. En inglés, ¿cómo se dice? Snowman. Buen trabajo. Aquí tenemos un árbol de Navidad. ¿Cómo se dice en inglés? Christmas tree. Así es. Buen trabajo. Aquí tenemos un copo de nieve. Copo de nieve, ¿cómo se dice en inglés, amigos? Snowflake, buen trabajo. Aquí tenemos un duende. ¿Quién se recuerda cómo se dice duende en inglés? Elf, buen trabajo. Aquí tenemos a Papá Noel. ¿Cómo se dice en inglés? Santa Claus, buen trabajo. Aquí tenemos una estrella. ¿Cómo se dice estrella en inglés, amigos? Star, así es. Aquí tenemos un reno. ¿Quién se recuerda cómo se dice reno en inglés? Reindeer, buen trabajo. Y aquí tenemos un guante de Navidad. ¿Cómo se dice en inglés, amigos? Christmas glove, así es. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por visitarnos. Y si te gustó este video y te gusta ver más videos como estos, no se te olvide dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego. Adiós.